La rosca de Reyes, emblemático postre mexicano, enfrenta alta demanda hasta el 6 de enero, desafiando la pandemia y la inflación récord. Panaderos como Moisés Arenas, de la panadería La Joya, ven en esta tradición un trabajo en equipo y pasión. Pues prácticamente es la tradición, como tú dices, ¿no? Es pues el trabajo en equipo igual prácticamente. Yo vengo siendo como la cabeza de todos, ¿no? De aquí. A pesar de las dificultades, Erika Moreno, en la misma panadería, celebra el incremento de ventas. Pues sí tenemos venta y pues el trabajo es un poco pesado, pero pues ahí la llevamos porque, entre todas nos ayudamos. La tradición persiste con la receta clásica de mantequilla y frutas. Estas roscas incluyen figuras del Niño Jesús y se comen en familia. Así lo afirmó Sol Rivera, la encargada de la panadería Pan Gabriel, ubicada en el barrio de Polanco, en Ciudad de México. El 5 nos reunimos todos en familia, se parte la rosca con un chocolatito calientito y tradicionalmente está el muñequito, que es el Niño Dios supuestamente, y el Niño Dios al que le salga hasta el día de la calendaria nos invitan los tamales. Para la decoración utilizan rebanadas de ate, un dulce típico de México que puede ser de membrillo, guayaba o higo, y semillas de la planta del amaranto para simular el azúcar. La SEDECO estima un aumento del 5.6% en los ingresos por las festividades de Día de Reyes, alcanzando los 5.265 millones de pesos, destacando el consumo de la rosca. A pesar de la popularidad de la versión tradicional, algunas pastelerías como Pan Gabriel ofrecen alternativas para aquellos con restricciones alimentarias. Su rosca es apta para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa, utilizando harina de papa deshidratada y decorando con dulces típicos de México. El gobierno de Ciudad de México ha anunciado como su principal festividad una celebración este sábado en el Zócalo, la mayor plaza pública del país, donde habrá 250 piñatas y una mega rosca de Reyes, que servirá para 15.000 rebanadas.